¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, amigos míos, hoy estamos de nuevo aquí en las canchas. Y no crean que no estamos teniendo nuestras medidas sanitarias. Claro que sí, tenemos una distancia entre 2 metros de cada rival para que así pues no llegue esta cosa que se llama coronavirus. Pero bueno, amigos, muy aparte de esto, hoy les traemos un regate bastante impecable que te vas a poder llevar a tu rival quebrándole la cadera, más o menos por la parte de la banda del tiro de esquina. Amigo mío, ¿estás listo para aprenderlo? Apoya este gran video como tú sabes hacerlo, crack, para que así podamos subir más contenido como este y no los abandonemos tanto. Así que menos bla 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 y empecemos con este video. Y hemos cambiado de lugar, cracks. Ahora nos ubicamos aquí en esta parte donde se va a hacer el tutorial, que es, como les mencioné anteriormente, por el tiro de esquina, más o menos por la banda izquierda, bros. Una vez bien ubicados en la línea de la banda, como primer paso vamos a jalar el balón hacia el frente con la suela de nuestra pierna dominante. Y cuando este se encuentre en movimiento, más o menos de 1 a 2 segundos, le vamos a meter una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra misma pierna dominante. Una vez haciendo lo anterior, como siguiente paso vamos a realizar la famosísima y espectacular croqueta de Iniesta, la cual consiste en hacer un pequeño doble toque con las partes internas, empezando con la derecha, o sea la fuerte, y después la izquierda, que es la no dominante. Después de hacer la croqueta de Iniesta con el balón en movimiento, como tercer y último paso vamos a darle un toque con el empeine de nuestra pierna dominante hacia el frente, y con esto el rival se sacará de onda porque pensará que le daremos el balón en automático. Pero no, 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 cracks. Una vez que el balón se empiece a acercar hacia nuestro oponente, lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna dominante, dando un giro de 180 grados, quedando ahora el rival a nuestras espaldas. Y por último le daremos un toque hacia nuestro lado izquierdo para así cambiarle de dirección bruscamente a nuestro oponente y salir como todos unos vencedores. Ahora por último, amigos míos, es combinar estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos una jugada, un regate impecable que seguro deslumbrará a tu rival. Como tip o consejo de esta jugada es que no se desesperen, crack. Si se fijan, son muchos pasos a seguir, pero si los practican a detalle, seguro les va a salir a la perfección. Así que chicos, practiquen y practiquen porque ahí está la clave para que les salgan todas las jugadas. You know what I'm gonna do, you know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me blush. No snakes in the grass, and we have a trust in the wind because of the work that we did in the past. Mijo chulo, espero te haya servido este maravilloso tutorial y por favor, practícalo, apréndelo para que así puedas humillar a tu oponente y puedas ser la estrella de tu equipo. Si quieres que hagamos algún juego como de algún jugador o un tutorial de una jugada, por favor, coméntalo aquí abajo porque vamos a estar respondiendo absolutamente todos los comentarios. Así que crack, les envío mucho amor y que por favor pónganse a practicar mucho fútbol desde sus casas o algún lugar cerrado para que no pierdan esta técnica envidiable que solo ustedes tienen. Yo soy su amigo el vecino y los veo en un próximo video. Bye bye.